días, gente de YouTube, y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Laia, por si no me conocéis, y nada, me vais a acompañar en el día de hoy. Este fin de semana me hicieron un cambio de turno, voy de tardes. A mí se me altera un poquito la cabecita, ¿no? Porque, bueno, pues lo que digo siempre, ¿no? Me marco una rutina y de repente se me cambia y me trastoca un poco, no sé, el alma me trastoca. Pero bueno, que no hay mal que por quien no venga, porque cuando voy un viernes de mañana y el sábado por la tarde, me puedo organizar para hacer cosas por la noche como cualquier persona normal, ¿sabéis? He llegado a casa tarde, quedan 10 minutos para las 12 y no voy a poder aprovechar mucho, pero bueno, voy a recoger la habitación que ayer me quedé a medias. Tengo un fucking desastre, o sea, ahora os enseñaré. Y nada, hay cuarto, me voy a maquillar y peinar, porque vestida ya estoy, y hacerme la comida. Esta es mi queridísima habitación, que si esto os parece un desastre, la tendríais que haber visto ayer, porque esta silla no se veía. He estado un par de semanas que he estado muy dejada con el tema de la habitación, pero me daba absolutamente igual, ¿sabéis? O sea, tampoco me... miraba las cosas y decía, uff, pero ya está, no me rayaba mucho más, porque de verdad es que no tenía ganas, ni fuerza, ni... no quería. Este es el panorama, ¿vale? El escritorio ha pasado a ser una zona donde lo tiro todo. Esto de aquí, esto de allí, esto de aquí, son papeles del hospital que me traigo para casa porque me he apuntado alguna medicación que desconozco o... bueno, principalmente es eso, o procedimientos, cosas raras que me las apunto así rápido y no lo quiero tirar, me lo quiero guardar para luego mirármelo con calma. ¿Qué pasa? Que tampoco me lo miro con calma, solo terminan los papeles aquí tirados, pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? Mientras voy haciendo, os voy a contar así brevemente qué tal me está yendo en el trabajo. Entre semana estoy trabajando en la unidad de endoscopias, es decir, de momento estoy llevando el pre y el post, una intervención de gastroscopia y colonoscopia. Estoy bien, estoy cómoda. Hay días donde siento que todavía se me descontrola un poco, pero la verdad es que me ayudan bastante las compañeras. Uno de mis principales problemas era poner una vía con esto. A ver si lo podéis ver. No se enfoca una mierda, ¿no? Ah, porque está en manual. Muy bien. Esto. Esto es una boca. Yo estaba pinchando en planta con Nexiva, que es otro aparatejo. Y esto se me hacía súper complicado de poner. ¿Por qué se me hacía complicado? Bueno, principalmente porque ahí en endoscopias se prioriza el pinchar en mano, cosa que yo creo que no había hecho en mi vida, siempre iba a plexo. Y sobre todo, mano derecha. Y además es el mecanismo que tiene, y es que tú pinchas, ¿no? Imaginaros, estás... ¡pum! Te refluye la sangre por aquí. Es que no sé si lo estáis viendo. A lo mejor os importa una mierda, pero me apetece contarlo. Te refluye la sangre por aquí y entonces se viene el juego, ¿no? Imaginaos, todo esto se tiene que hacer con una mano porque con la otra estás tensando la piel de la mano para que la vena no se mueva. Entonces todo lo haces con una mano, esto se inserta, refluye, echas esto para atrás y a esta distancia más o menos coges el catéter y haces vena para arriba. Luego retiras esto y le pones una llave de 3 pasos. Se ve muy sencillo. No lo es, ¿vale? Porque yo conseguía pinchar de madre la vena, me refluía, yo jefa. Cuando hacía así hacia atrás y luego empujaba hacia adelante, como que se me chocaba con la vena y las terminaba petando todas, ¿vale? Hubo un día que lo pasé mal porque igual pinché a 6-7 personas y no di ni una. Yo decía, ¿qué hago aquí si no soy capaz de poner la vía, ¿sabes? Que es lo principal que tengo que hacer en mi posición allí. Entonces, bueno, me agobié un poco. Pero ahora se me está dando muy bien, la verdad. Igual al día se me resiste una. Un día malo se me resisten 2. Pero las otras 10 que pongo, la verdad es que estoy contenta. Entonces el fin de semana estoy en planta. Y lo que menos me gusta es lo que me pasa este fin de semana. Y es que estoy un día en una unidad, me conozco a los pacientes en ese día y mañana domingo estoy en otra unidad que vuelvo de cero, ¿sabéis? O otra vez conoce a todos los pacientes y todo para nada porque el lunes vuelvo a estar en endoscopias. Pero bueno, sé que es lo que hay y que no se le puede hacer nada, la verdad. Literalmente 5 minutos después he avanzado. Esto ya tiene otra imagen. Me he hecho la cama también. Nice. Ahora voy a intentar arreglar esta cara para que los pacientes sepan que soy su enfermera y no su compañera de habitación. Para variar, viendo la última temporada de Chicago Fire mientras como, acompañada de Buddy. Outfit. El abrigo este que me compré hace poco en Kiabi, que la verdad me gusta un montón, pero justamente está empezando a venir el caloret, últimos días de uso.
con esta camiseta que me compré el mismo día, básica, de color blanco, tiene como unas rayitas, es como elástica y no sé, la verdad que sencilla pero cómoda. Y luego este pantalón que lleva el gris así en el lateral con estas bambas. Y la bolsa con la merienda haciendo publicidad de la tienda de la mamá. Venga, las llaves del coche, las de casa y nos vamos. Tengo un dolor de barriga importante, la verdad, de haber comido tremendo entrecot. O sea, no había un entrecot más grande tampoco. Con prisas, cuando voy de tardes me voy a la cafetería después de cambiarme para pedirme un cafelito. Una de dos, o me sienta bien o me sienta como el orto. Sé que no se tiene... se fue la luz. Sé que no se tiene que conducir con abrigo, se fue la otra luz. Venga, estupendo. Y ahora me salta a mí la alarma. Vale, muy bien. Alerta al coche, te va como el orto. No pasa nada. Esperaros, que tengo mis trucos. Porque ahora cuando le dé a la puerta se encenderán las luces. Bueno, tremenda iluminación. Ya sé que no se puede conducir con el abrigo puesto, pero sinceramente para 6 minutos de conducción no me lo voy a quitar, ¿vale? Me da pereza porque tardo más quitándomelo y poniéndomelo que dejándolo puesto. Pero vosotros no lo hagáis, ¿vale? Aquí estoy, en el parking de nuevo. Bueno, no he podido grabar mucha cosa hoy. Supongo que en alguna imagen ya os lo habré puesto. Pero efectivamente estaba asignada en una unidad y me han llevado a urgencias. Mañana también voy a estar en urgencias. Estoy... no me puedo quejar porque he tenido solo 3 pacientes a la vez. Luego me he quedado con 2. Y nada, ayudando en lo que podía, ¿no? En el resto de pacientes. Pero es que me gusta tan poco. O sea, es que no... Bueno, voy saliendo, ¿vale? Es como que no estoy del todo cómoda, ¿sabéis? Entonces, pues no estoy bien y cuando pillo un momento así muerto, me siento súper insegura y mal y como que molesto más que otra cosa, yo qué sé, no me gusta. Pero bueno, mañana un día más y ya está, eso es lo que voy a tener que pensar. Un día que cuando antes termine, o sea, cuando antes empiece, antes termina. Estoy en una unidad... Ay, espérate, que no os lo he explicado, que estoy un poco espesa. O sea, estoy en urgencias, pero me encargo de pocos pacientes por el hecho de que son pacientes que están pendientes de asignarles una cama para subir a planta. Y me he quedado con 2 porque son aislados y habitaciones de aislados hay pocas. Entonces, claro, como los fines de semana tampoco hay altas, no se quedan vacías. Entonces se tienen que quedar ahí los muchachos. No tiene tanta complicación como estar en un box de urgencias como tal, que son más analíticas, más pruebas y más rollo con los doctores. Yo voy como más a mi bola. Pero yo qué sé, yo es que a mí me dicen, Naya, bájate a urgencias y ya me da aquí un algo de lo mal que lo pasé los primeros 3 días, que es que ya no voy a estar bien. No sé, sé que soy cabezota, que es cosa de mi cabeza. Es que no termino de estar bien yo en estas urgencias. ¿Qué quieres que te diga? No me gustan. Y pues nada, ahora voy a casa. Voy a cenar una tortillita francesa rápida, porque tampoco tengo mucha hambre. Se me ha quedado el nudo este aquí y no tengo hambre. Y poquito más. Voy a grabar mañana también. Voy a hacer el vlog 2 días al final, porque creo que se queda corta la cosa. Así que nada, nos vemos mañana, ¿vale? Muy buenos días, gente. Segundo día de este vlog y el último. El día que nos acompaña hoy está un poco chof, está pocho. Ha estado lloviendo toda la noche. Se supone que llovía ayer también, pero ayer ni una gota. ¿Y qué sucede? Pues que aquí la mendalerenda, o como se diga eso, ha puesto una lavadora con la funda del sofá y la funda de los cojines, más una manta, y la tendré que tender aquí en casa, porque fuera no se me va a secar jamás. Y por otro lado, tengo que pensar qué puñetas me hago para comer, porque la verdad es que ayer ni lo pensé, no he buscado nada, no tengo ni idea de qué tengo. Ya está, ya tengo comida. Y no me la tengo que hacer. No me acordaba que tenía sobras de macarrones. Pues ya está, una cosa menos. Estoy cansada, gente, estoy cansada. No quiero afrontar el día de hoy. Mientras que se me hace la hora o no, voy a estar doblando esto que veis aquí, que son sábanas. Quiero volver un poco a cómo me siento estando allí en urgencias. No sé, ayer ni siquiera recuerdo bien qué fue lo que os conté.
pero me siento como un poco que o no me sé explicar o no me entiendo. No me entiendo ni a mí misma, es probable que no me entienda. Ayer, por ejemplo, no me pasó nada grave en urgencias, ni yo qué sé, ni con los compañeros, ni con un paciente. No me pasó nada como para decir vaya día de mierda, ¿vale? Es como más lo que yo siento. Me encuentro demasiado tímida y muy cerrada en mí misma. Y el hecho de los primeros días que estuve en urgencias con la formación, pasarlo mal, y allí sí que lo pasé mal, no... No porque los compañeros me hicieran algo, sino precisamente por lo contrario. Porque pasaba tan desapercibida que no me tenían en cuenta ni para ir a merendar. Entonces era como que estoy pero no estoy. Y esa sensación que generó en mí de más inseguridad y no sé, de malestar, es que no sé cómo explicarlo, sé que es un poco raro. El simple hecho de entrar por la puerta de urgencias es como que ya me viene eso y ya no voy a ser yo. ¿Sabéis? Ya estoy con esa distancia que me cuesta mucho más estar ahí. Espero superarme a mí misma con esa sensación, ¿sabéis? Como ir cogiendo confianza en mí y no rayarme tanto por lo que puedan pensar los demás, por cómo me ven ni nada, ¿sabéis? Voy a doblar sabanicas. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Ya lo sé, no es la mejor manera de que la ropa se seque, pero no tengo otra manera de hacerlo, ¿vale? Una que ya se va con la basura. Sweet home. Ay, ya está. Sobreviví 2 días en urgencias. Breve resumen para no daros más la chapa mientras me pongo el pijama. He llevado poquitos pacientes. De hecho, el momento que más he llevado ha sido nada más entrar que llevaba 4. Las últimas 2 horas estaba ya que no sabía qué hacer porque, o sea, iba paseando, mirando el resto de boxes. La verdad es que todos en general tenían pocos pacientes. Y me he dedicado esas 2 horas a preguntar, ¿necesitas algo? No, gracias. Hola, ¿necesitas algo? No, gracias. Así que nada, me he sentado, he estado enfrente del ordenador revisando que hubiese puesto todos los datos. Los tenía más que puestos, total, era un paciente. Y pues voy a hacerme la cena, que os podéis imaginar las ganas que tengo, ¿no? Porque además mañana... Uy, perdón, que me quedo sin luz. Mañana estoy de mañanas. Entonces, madrugón al canto. O sea, yo a esta hora normalmente ya estoy cenada y haciendo ya la digestión para a las 10:15 como muy tarde meterme en la cama. Así que nada. Uy, soy gilipollas. Hola, muy buena. ¿Qué es lo positivo de todo esto? Pues que me he dejado la merienda hoy, por lo tanto tengo un bocadillo que si no me como ya va a ser una piedra mañana. Yo lo voy a acompañar con algo. Voy a pensar y os lo enseño. Tengo la esperanza de que no me va a costar dormirme porque la verdad es que me noto cansada y mira, tampoco he hecho gran locura, pero yo qué sé. Debe ser cansancio acumulado, yo qué sé. Muchísimas gracias por acompañarme este fin de semana y espero que nos veamos pronto. Adiós.